Casi en la frontera con Portugal, cercano a Tavara, está el pueblo de Bercianos de Aliste. Es provincia de Zamora y comarca natural. No caeremos, al menos hoy, en el tópico de ensalzar las bellezas o las fealdades de Bercianos. Diré solamente que Bercianos de Aliste, para bien o para mal, es un pueblo todavía. Son 40 y tantos vecinos en una hermandad que se reúne cada Viernes Santos para su procesión. Y cada vecino o lleva una mortaja puesta, quizá la que le acompaña en el último viaje, o una capa de paño grueso. Thank you.
tardes. En nombre de la cofradía de la Santa Cruz del pueblo de Bercianos de Ariste, bienvenidos a todos, a la vez que os invitamos a participar activamente en estos actos y a la vez os pedimos a todos el máximo silencio y respeto posible para el sermón y la procesión, para poder así guardar el orden de estos actos. Muchas gracias. Raimundo, que lo lógico es que aquí en Bercianos de Aliste, en vez de ser nosotros quienes vengamos y expliquemos de qué va esto, unas personas que somos ajenas al pueblo de Bercianos, ¿no? Sí. Y que venimos, pues, cada uno de un sitio, pues sean ustedes los que lo expliquen. ¿Usted no lo ve mejor? Bueno, bien, nosotros podremos explicar a razón de lo que las cosas de... Que sabemos, ¿no? De lo que viene, de lo que proviene ya de muchos tiempos, de muchos años, ¿no? Por ejemplo, hoy es Viernes Santo, ¿no? Sí. ¿Qué ocurre aquí el Viernes Santo? Bueno, pues aquí no ocurre nada más que se hace los sufragios del Santo Entierro, sí, de nuestro Señor. ¿Y qué es, una hermandad o qué es una, eso? Pues una hermandad, una cofradía, una hermandad del Santo Entierro. ¿Y que durante el año pues están preparándose espiritualmente o pagan una cuota o cómo es eso? Bueno, ¿cómo se organiza? Pues aquí no es que se pague cuota alguna, sino que se paga la cuota de entrada de cofrade. Sí. Y se hace la entrada de cofrade después de casarse, sí, pues el matrimonio. Hace la entrada de cofradía. Sí, el matrimonio quiere decir pertenece a la cofradía el hombre y la mujer. Exacto. ¿Y qué pasa? ¿Ya son cofrades y qué obligaciones tiene para con la hermandad? Bueno, pues para con la hermandad no hay más obligaciones que asistir a todos los actos de la cofradía, a los actos religiosos. ¿Quieres? A las misas de cofradía, sí, a los entierros y nada más. ¿Quiere decir esto que todos los vecinos de Bercianos de Aliste pertenecen a la cofradía, ¿no? Sí. ¿Y cuántos vecinos hay en el pueblo? Bueno, vecinos, pues seremos unos 97 o 96, cosa 97 parecida. O 96 vecinos. Sí, cosa parecida. Sí, hay un crucifijo, hay un Cristo clavado y una urna. Sí. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues no pasa nada más que eso, que tenemos concedida la indulgencia por el Papa en Roma desde hace una cantidad muy grande de tiempo. Sí. Y se viene celebrando pues esto pues desde muy anticuario la cosa. Sí. ¿Y siempre igual? Pues sí, siempre un parecido. El día de Viernes Santo pues un parecido. ¿Y en el mismo sitio? En el mismo sitio. El hombre, nuestro hermano, y todavía a nuestro alrededor siga enseñando las monedas, que es el precio del hombre por el hombre. Quitarle la corona de espinas. Porque es ahí en la cruz donde Cristo se encuentra con el hombre. Se encuentra con el hombre dolor. Se encuentra con el hombre que es amargura. Se encuentra con el hombre soledad. Se encuentra con el hombre sufrimiento. Se encuentra con el hombre que es pecado. Quitad la corona de espinas para que Cristo también se encuentre con ese dolor del hombre. Pero esos brazos de la cruz, yo diría que hoy más que nunca se extienden por todos los lugares del mundo. Porque esos brazos de la cruz se extienden muy especialmente allí donde hay paz para poner, donde hay violencia para poner paz, allí donde no hay justicia para poner justicia, allí donde hay odio para poner amor. Esos brazos de la cruz se extienden por todo el mundo para llegar a ese hombre que está manipulando al hombre, a ese hombre que está también intentando un poco manipular a la juventud. Pienso en estos momentos que Cristo llega con sus brazos a esos rincones de la juventud quizá pasa, donde la juventud, ni más ni menos, está sufriendo hoy día el paraíso del alcohol o el paraíso de la droga. Por eso, desatar su mano derecha, esa mano derecha que supo bendecir, esa mano derecha que intentó por todos los medios ayudar a los hombres, desatar su mano derecha y desatar también su mano izquierda, porque Cristo fue clavado en la cruz, porque Cristo a lo largo de su vida fue predicando las bienaventuranzas, bienaventurados los pobres, bienaventurados los sencillos, bienaventurados los humildes, bienaventurados aquellos que no tenéis nada porque vais a poseer el cielo. Y por eso, porque Cristo predicó todo eso, desclavaron sus manos. Por eso, dejad libres sus manos para que también el hombre pueda quedar libre, para que el hombre pueda enfrentarse contra todo aquello que sea degradación del hombre, para que todo el hombre pueda enfrentarse contra el poder
contra aquello que signifique opresión, contra aquello que signifique un poco también manipulación del hombre. Y por último, qué duros son los caminos de los hombres para poderlos recorrer a solos. Qué dura es la vida del hombre cuando el hombre la contempla dentro de sí mismo, cuando el hombre la contempla bajo el prisma del dolor y del sufrimiento. A Cristo le clavaron sus pies, por eso quitar el clavo de sus pies para que Cristo nos lleve a nosotros a recorrer los caminos de los hombres, pero nos ayude un poco a recorrernos en medio de la paz, en medio de la felicidad, en medio un poco de la eternidad y de su amor. Y ahora, hermanos, presentárselo a su madre. Si nosotros en esta Semana Santa tenemos que ser no solamente espectadores, sino que tenemos que coger un papel importante, tenemos que ser actores, la principal actriz ha sido la Virgen, nuestra madre. Madre, he ahí a tu hijo. Así lo han dejado los hombres, pero madre, así también está el hombre. El hombre de nuestros días que está sufriendo como sufre Cristo. El hombre de nuestros días que está sufriendo en su carne los dolores de la pasión de Cristo. El hombre de nuestros días que presta su cuerpo a Cristo para que sus dolores se sigan prolongando también en nuestros días. Madre, ahí tienes a tu hijo. Yo te diría, madre, que ahí tienes a tu hijo, y especialmente a esos hombres que están sufriendo en este momento. Te diría muy especialmente, madre, porque lo llevo dentro de mi corazón, que en tu hijo joven veas también a toda una juventud. Veas también a una juventud que también está pasando, pero te diría muy especialmente, madre, que veas a una juventud tal y como la deja la droga. Te pido muy especialmente por ellos. Y ahora, colocándolos en la urna, que es el sepulcro. Primero, los pies, con la rodilla, con la rodilla. Baje, baje. Baje, que no tropieces. Cada uno del hombre, cada uno de nosotros, quizá llevamos un sepulcro en nuestra vida. Cada uno de nosotros intentamos también cerrar los ojos ante la vida que pasa junto a nosotros. Cada uno de nosotros intentamos vivir una vida que no es conforme a la vida de Cristo. Por eso, que en este camino de Via Crucis que vamos a realizar... Y el acto es que los hermanos hacen el descendimiento del Cristo, ¿no? Cuéntemelo. Bueno, pues que la cofradía, pues como ven, se clava ahí el Cristo... Y luego, pues un sacerdote, pues echa... Un sermón. Y luego, pues, se desclava, se mete en la urna y se procede al santo entierro. Sí, lo llevan ustedes como si fuera un... Como si fuese, pues... ¿Un entierro de verdad? Exacto. ¿A dónde lo llevan? Al Calvario, al Alto Calvario. Sí. Y luego se devuelve otra vez y ya se mete en la iglesia. ¿Y hasta ahí, el año que viene? Hasta el próximo, sí. ¿Al acto lo llaman ustedes el descendimiento, o cómo lo llaman? ¿Al acto este? ¿Al acto este? Pues... por los sufragios de nuestro Señor. Y nada, los sufragios de nuestro Señor. Sí, y el santo entierro y nada y el más. Santo entierro. ¿Y esto, desde que usted lo conoce, ha ido a más o a menos? Ha ido a más, bastante a más. Bastante a más. Sin embargo, el pueblo tiene menos vecinos que hace mucho tiempo. No, seguimos por un promedio. Sí, tuvimos una época de subir de 120 o aproximarse a los 130 vecinos. ¿Y la gente joven continúa añadiéndose a la hermandad, no? Pues sí. O sea, ¿usted cree... cuando no vivan aquí en el pueblo, pues ellos pertenecen a la hermandad. Si alguien que no fuera de Bercianos de Aliste quisiera ser hermano de la cofradía... Bueno, pues habría que consultarlo con la cofradía. Hay un juez, hay un mayordomo, y luego estos son los encargados de dar las órdenes a los demás cofrades, y entre todos pues se viene a un común acuerdo, y si se nombra un cabildo y el cabildo lo ve bien hacerlo hermano, pues se hace. Si el cabildo decide que no, pues nada. Thank you.
Isidoro, lo que nos ha traído aquí es lo que celebráis el Viernes Santo, el Santo Entierro y todo esto. Háblanos de ello. Dicen los antiguos, los viejos, nuestros abuelos, porque yo soy de aquí también de Bercianos, que parece ser que en el año 1100, en el 1400, exactamente, que este Cristo se lo regalaron un cardenal que era de Bercianos de Aliste, sí. Un fraile, un misionero, que se fue a Roma de peregrinación y en recuerdo le regalaron el Cristo de Bercianos el año 1400. Entonces, desde entonces pasó a ser la procesión esta tan famosa, tan antigua, tan ancestral como existe, que es Bercianos sí, de Aliste. Sí. La hermandad pues, fue fundada pues, nada más traer el Cristo de Bercianos aquí. La hermandad esta pues, se compone, antiguamente eran dos cofradías, una la de las Capas Pardas, famosísima, que ha pasado precisamente ahora a la capital de Zamora, que tienen una procesión el miércoles santo, creo, que hacen la procesión de las Capas Pardas, que fue cogida precisamente, copiada o plagiada, no sé, de aquí, de Bercianos de Aliste. Y la segunda parte, la segunda cofradía, van vestidos de blanco, los cofrades, que eso es precisamente la mortaja, cuando se mueren los cofrades en Bercianos de Aliste, pues les visten según van ahora mismo precisamente el día Viernes Santo, en la procesión. Es la típica mortaja cuando se muere el cofrade, se van, los entierran así, como visten en la procesión del Viernes Santo. Y entonces digamos que todos los vecinos amortajados en vivo recogen desde la cruz al Cristo, lo meten en la urna, ¿no? ¿Y qué sucede? ¿Lo llevan en cortejo a enterrarlo? Sí, hacen una parodia de muerte, de un entierro, como lo suelen hacer con los vecinos de este pueblo, pues hacen una parodia, cogen al Cristo, lo desclavan, porque es un Cristo articulado, ¿verdad? Lo desclavan de la cruz, lo meten en la urna y digamos que van por el Calvario hasta la punta arriba, digamos como una parodia de entierro, y luego lo dejan para aquí. Isidoro, ¿de qué va esto? ¿De qué va? Los orígenes del pueblo que me has dicho que podías contarnos y eso. Los orígenes del pueblo de Bercianos de Aliste se remontan al año 1122, aproximadamente. ¿Tenéis documento? Fue fundado este pueblo por unos pastores, unos pastores de la montaña de la parte de la región de León que se llamaba El Bierzo, que viniendo apacentando sus rebaños, bajaron aquí a Bercianos y fundaron un pueblo precisamente que se llamó Bercianos, El Bierzo, de la región de León del Bierzo. Aliste, el apellido que llamo yo a Bercianos de Aliste, el apellido proviene del río, que se llama Aliste, tiene muchos alisos en las orillas, que se llaman alisos, y de ahí proviene Aliste. Ya, ¿y sigue siendo de pastores el pueblo? Antes, ahora ya creo que en realidad pues, la ganadería se ha quitado muchísimo, precisamente por causa de la economía, la crisis económica que padece España, pues ha vendido las ovejas y se dedican bastante más a agricultura. ¿Usted cree que esto durará? Bueno, pues yo creo que durará toda la vida. Porque viene durando siempre, así que yo creo que durará toda la vida. ¿Sí? ¡Anuncia!
Raimundo, ¿todo esto usted cree que sirve para algo? Bueno, pues nosotros tenemos una fe en ella y una creencia que creemos de que nos pueda valer algo, ¿sí? ¿Para? Bueno, pues más bien para... para la otra vida, vamos, más bien tenemos esa creencia. Podáis hacer bien, por el amor de Dios, que Dios lo pagará. Para la Tú, Isidoro, si te retiras un poco del pueblo y no estás metido en él, ¿cómo ves esto? ¿Cómo ves para qué sirve todo este acto? Es una opinión muy personal mía, quizá esta, pero posiblemente a lo mejor doy la opinión general de todos, porque la opinión mía no puede que no valga, y la opinión general puede que sí. Pero esto, pues yo qué sé, pues antiguamente este pueblo ha sido bastante pobre, ha sido y será, normalmente, ¿verdad? Entonces la gente pues tiene mucha fe en Jesucristo, mucha fe... Son muy espirituales. Y entonces se agarran precisamente a eso, a la pobreza, como la pobreza dicen. Somos pobres, seguiremos siendo pobres. Entonces se agarran a algo, a una cosa más espiritual, más elevada. Uh-huh. Ya seremos, cuando nos muramos, ya seremos algo, porque ahora no somos nada. Entonces, precisamente por eso perdura mucho la fe espiritual y muchas cosas, estas ancestrales, siguen hasta hoy. Ya. Yeah.